Este verano tuvimos una sequía absurda. Pero no todo está perdido, porque más allá de todos esos ríos contaminados de la prensa y esos lagos estancados de la televisión actual y los mares de información que lo que hacen es desinformarnos, existen personas como Alirio Silva, una persona que ha hecho todo lo que puede, todo en su poder para salvar ese recurso tan preciado que es el agua. Una persona que día a día se levanta y piensa en eso que nosotros no estamos pensando, en cómo salvar ese recurso que nosotros no estamos cuidando. Le preguntaron al NASA qué es territorio. Territorio es el lugar por donde camina el pensamiento. Entonces el NASA quiere decir tejido sin agujas y húmedo. Entonces tiene que ver con el agua, el NASA. Es por eso la frase allí del territorio. Entonces los territorios están cargados de agua. Entonces vivir en el campo, acá no hay que comprar las frutas, todas están allí. No hay que ir al supermercado, todo está allí listo. No hay que ir al supermercado, no hay que, nada le cuesta. El agua no hay que comprarla, las naranjas, las guayabas, los plátanos, aquí están los plátanos también, aguacates, mandarinos, hay caña por ahí. Y si necesita proteína, entonces por ahí aparece el guatín, la guagua. En la noche el agua sube y en el día el agua comienza a bajar, entonces mantiene el ciclo de subir y bajar agua. Son como una motobomba. Entonces es por eso se llama xilema y floema. Entonces en la noche como que el agua sube y cuando están llenas las hojas se queda como durmiendo. Y a las 3 de la mañana vuelve otra vez, se recupera y comienza a bajarla al suelo. Mi nombre es Alirio Silva López. Tengo 59 años. Nací aquí en el corregimiento de Pance, he vivido siempre aquí y soy edil del corregimiento de Pance. Edil es una persona que forma parte del gobierno de un municipio. En este caso, Alirio es edil de la comunidad de Pance. También soy intérprete ambiental en proceso de certificarme como guía profesional y este es mi territorio. Todo tiene que ver con el agua, con el río, porque creemos que el agua es la fuente principal que debemos conservar para las futuras generaciones. Estamos dentro del Parque Nacional Farallones de Cali, un patrimonio de todos los colombianos. Y lo que estaríamos apuntando es que haya un estudio de capacidad de carga para minimizar los impactos que se están ocasionando por el turismo sin control o ese turismo de naturaleza que hemos considerado que debe ser turismo rural y no turismo de naturaleza, porque necesitamos conservar el agua. La naturaleza terrestre y sus habitantes irracionales. Cuando hago esa reflexión, los irracionales se comportan mejor que los racionales. Si nosotros afectamos el medio, los animales no lo hacen, o los irracionales no lo hacen. Hoy el turismo está considerado que sea una parte esencial de la vida de todos, porque la recreación es también la parte cultural, ancestral, y todas las modificaciones que se deben de dar. Hola, compañero Luján. Entonces eso nos parece que hay que hacer una revisión de los aforos de agua y saber cuánto está consumiendo cada uno y que el río tenga esos caudales que le permiten vivir. En el caso del turismo ha ido modificándose, entonces ya el sector urbano va subiendo con las viviendas. Por ejemplo, el consorcio Jaramillo Mora S.A. ha hecho una construcción de la Universidad Javeriana un poco arriba, el que vemos abajo en la playa, y taparon el espejo laminar del agua, ya no vemos el agua, construyeron encima del río, pero si es los naturales los que vemos eso, hay sanciones, pero ellos seguramente acudieron a planeación, a la CBC, a los órganos de control y les han permitido taparle los espejos laminares. Hoy decimos que esas construcciones, esas constructoras van a impactar si no hay alcantarillado. Es un llamado a que haya un proceso de ordenamiento de los territorios y eso que se acaba de aprobar en Cuba, que es una reforma rural.
pues que haya una reforma y que la tierra sea bien repartida para no generar grandes impactos al medio, en este caso al agua. Siempre nos hemos dedicado al bienestar de la conservación del río, que los espacios sean agradables, saludables, que no haya impacto sobre las aguas, que es la garantía del futuro. Si nosotros no cuidamos el río y no cuidamos el agua, pues estamos poniendo en riesgo no solamente la especie humana, sino también los animales y todos los vegetales que están en el territorio.